Es la primera vez que me monto aquí en Nueva York y donde quiera en un vehículo Tesla. Estoy con mi hermano Rafi, ya se ha hecho de dinero, ya él no usa ningún tipo de combustible, sino que su vehículo nuevo, muy moderno, que costó unos miles de dólares, es un vehículo de último modelo. Rafi, saludo, ¿cómo tú estás? No, bien, viendo que tú me estás echando una vaina, tú me vas a meter un problema a mí. El presidente tiene un carro allá de esto, el presidente de la República. No, presidente, yo no soy presidente. Precisamente, por eso es la contradicción, que tú sin ser presidente, con tu trabajo, porque tenemos constancia de eso, tú andas en un vehículo moderno de corriente. Lo que pasa es que aquí todo se puede, si tú tienes crédito, tú logras de todo aquí. Hablemos de las ventajas de lo que significa tener un vehículo de esto. Bueno, la ventaja es sencilla. Cuando tú estás echando un galón de gasolina en un carro normal que te cuesta $5, casi mente, está ahora mismo, creo que bajó unos puntitos. Y aquí tú puedes recorrer, por ejemplo, con un galón, ¿cuántas millas? Vamos a poner en normal 23 millas, 24 millas. Yo te puedo recorrer con 8 o $10 unas 50 y pico de millas. Triple casi. Estoy hablando de 50, sí, como el triple más o menos, o un poco más, quién sabe. Nosotros vamos transitando aquí en la avenida San Nicolás, en la parte alta de Manhattan. Mi compañera Grisel también quiere intervenir para obtener más detalles de este vehículo. Claro que sí, Rafi. Okay. Cuéntame, el vehículo, tenías un vehículo convencional antes, como sí, todos lo conocemos, pero ahora entonces cambiaste al vehículo eléctrico. Entonces, aparte de la ventaja del combustible, en cuanto a la movilidad del vehículo, la comodidad, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, esto es muy diferente. Después que tú te montas y manejas un Tesla, es muy difícil que tú quieras volver a manejar un vehículo convencional, podríamos decir, ¿no? Porque la suavidad, no sé si ustedes logran sentirlo, sí, 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 que es sumamente suave, silencioso, no hay ruido de afuera, nada. Porque hacer un vehículo eléctrico no hay un motor que vaya dando vibraciones. Se siente completamente serenito todo. El confort que tiene, aparte de la seguridad que tiene. Hace un tiempecito atrás, yo vengo por el highway y siento que el carro se aceleró de una forma increíble. ¡Bup! Y salió. Y yo digo, pero tú no lo hice yo, ¿qué pasó? Cuando miro por el espejo, era alguien que me iba a chocar atrás y él se quitó. ¡Wow! Esa es una de las ventajas. Si tú vas un poquito rápido y el carro cree que tú no vas a frenar a tiempo, cuando tú vienes a meter el pie, ya tú sientes la palanca que baja sola porque wow, se va y va te frenando. Frena, de una vez te frena. Wow. Pero este vehículo cuesta todos los cuartos del mundo. No todo, hay demasiado dinero en el mundo. ¿Qué te costó el vehículo? Este vehículo me salió como en 62,000 más o menos, pero dólares. Pero ahora si tú, mi hermano estaba cotizando uno y le estaba saliendo en 87,000. O sea, están más caros. Más caro porque la gasolina está más alta, la demanda de estos vehículos es demasiado grande por toda la tecnología que tiene. Porque yo agarro y voy para mi casa, por ejemplo. De Nueva York a Conérico. A Conérico. Y yo agarro y lo pongo en piloto automático y yo solamente tengo que llevar la mano en el guía y ella hace todo. ¿Verdad? Acelera, frena, dobla la curva, todo. ¿En serio? Ahora, si yo tuviera un software que viene para él, que es full, él me lleva derechito a mi casa, dobla curva, todo, esquina la dobla, también si con ese software yo llego a un centro comercial, dejo el vehículo lejos. Cuando quiero salir está o el sol muy caribe o está lloviendo, lo que sea. Yo con la aplicación le digo, ven, búscame, y ahí me busca solo. El vehículo va solo. Rafi, usted no está hablando mentira, Rafi. Porque bueno, ya yo estoy chido. Jordi, mi hijo, que es un muchacho moderno, que está en la cámara ahora, me picó los ojos. Papi, revisa Rafi. No, es muy fácil. Hay muchísimos tutoriales por ahí, demostraciones en YouTube. Yo no tengo que hablarte una mentira. Yo te bajo el vidrio ahí para que te dé una mojadita. No, espérate, no me inventes. Ah, no. Si lo baja, se baja. Está bien, entonces, ok. Bueno, para refrescarte porque está muy caliente. Refrescate tú, Rafi. Quisiéramos seguir con ustedes hablando. Este vehículo tiene muchísimas maravillas que describir. Sin embargo, ya saben cómo es el tiempo en televisión. Ya han visto durante la entrevista algunas imágenes que Jordi, con la otra cámara, pues puso a ese joven, no sé cómo se llama el nombre de él, que está también ayudándonos a grabar. Han visto algunas imágenes
imágenes del carro. Rafi, Dios te bendiga. Sé que nos vas a dejar casi ya para irte a Conérico. No sé si Grisel al final tiene algo que agregar. La modernidad y alegrarnos con Rafi de este vehículo en el que nos ha dado este paseo para explicarnos de las ventajas que tiene un vehículo eléctrico. Gracias, Rafi, que Dios lo bendiga y que sea siempre su guía en este y en cualquier otro vehículo. Gracias, gracias. Encantado de estar compartiendo con ustedes y señores. Con ustedes y nosotros. Y con ustedes y nosotros, pero no le hagan mucho caso a Fabián, que yo no tengo todos los cuartos del mundo, como él dice. No, yo no tengo dinero. Esto es a base de préstamos y cosas. Ustedes saben, para cuando es yo voy allá, no quieran decir que yo ando con los bolsillos llenos de dinero. No, si no, te no, queda no. A mitad de camino entre Conérico y Nueva York, por la falta de la cuestión, ¿qué haces? No sé, es muy difícil que se queda, porque él te dice con qué por ciento de batería tú vas a llegar. Y si él ve que tú no vas a llegar, te va a desviar a un cargador. Y tú vas ahí, lo conectas y ya. Permítame despedir este momento que hemos estado con Rafi en este Tesla, si así es que se llama Rafi, con una frase que decía mucho la mamá mía, que Dios me la tenga en gloria. Rafi, Dios te bendiga. El que tiene dinero, todo le luce. Continuamos. Nayel.